Buenas noches, nos encontramos aquí con el profesor Arturo Escobar. Mi nombre es Juliana Robles Gómez, soy integrante del Grupo de Teoría Política Contemporánea de la Universidad Nacional. El profesor Arturo Escobar es profesor de Antropología de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Es investigador asociado del Grupo de Memoria, Nación y Cultura de la Universidad del Valle en Cali y de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Realizó su doctorado en Filosofía, Política y Planificación del Desarrollo en la Universidad de California en Berkeley en 1987 y durante los últimos 20 años ha trabajado con movimientos afrocolombianos en el Pacífico colombiano. Listo, entonces Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Juliana y Sergio por la invitación a estar aquí con ustedes con Palabras al Margen a propósito del coloquio y bueno, vamos a ver cómo sale la entrevista. Listo, entonces la primera pregunta es ¿cuál es el diagnóstico que tiene de las condiciones políticas de la última década para los procesos de transformación de movimientos sociales, de izquierda, organizaciones populares aquí en Latinoamérica? Bueno, realmente es como la pregunta del momento en el sentido de que después de 15 años del giro a la izquierda ahora pareciera haber un giro a la derecha. No sabemos qué está pasando realmente, pero está pasando, algo está pasando. El agotamiento del ciclo progresista, bueno, como quiera que lo llamemos, pero ha habido, digamos, una nueva... hay una nueva orientación en muchos países, tanto a nivel de los estados como a nivel de los movimientos y los colectivos. Yo a veces pienso que podemos pensar lo que pasa en América Latina en términos de tres grandes opciones. Una es la opción, digamos, que podemos llamar de modernización neoliberal. Los casos paradigmáticos son México y Colombia, pero también Perú y otros de la región, obviamente, ahora Argentina y Brasil, sin duda. Segundo, modernización progresista, también es modernización, y los casos paradigmáticos allí han sido Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero también todos los gobiernos progresistas de la región de los últimos 15 años. Y la tercera trayectoria, lo que yo llamo proyecto de transición. Es un proyecto de transición hacia un modelo que vaya más allá de estas dos opciones, sobre todo más allá de las dos opciones que en cierta forma son la opción capitalista y la opción socialista renovadas para el siglo XXI, pero que todavía siguen siendo esas opciones. Y ese proyecto de transición tiene que ver con los movimientos sociales más interesantes para mí, que son los movimientos autonómicos, los movimientos comunalitarios, los movimientos étnico-territoriales, algunos movimientos de mujeres, algunos movimientos ecologistas, lo que ahora se llaman sociedades en movimiento y lo que yo llamo mundos en movimiento, porque no solamente son movimientos sociales y sociedades en movimiento, como en nuestro caso de Bolivia y el caso de Ecuador, cuando toda la sociedad indígena, campesina, indígena popular se movilizó y logró grandes transformaciones, también son mundos en movimiento porque las sociedades son mundos diferentes, son mundos que nos llamamos relacionales, es decir, no se rigen por las mismas reglas del sistema mundo moderno, colonial, patriarcal, dominante que conocemos. Entonces, si hiciéramos una matriz entre estas tres trayectorias u opciones y las décadas, vamos viendo que los países como que se van moviendo de uno a otro. Ahora hay un gran movimiento después de 2015 hacia la primera, digamos, a la esquina, donde estaría, digamos, la década de 2015-2025, bueno, por llamarlo de alguna forma, en la primera trayectoria. Entonces allá están no solamente Colombia, México y Perú como mencionábamos, sino también allí hay que ubicar Argentina y Brasil hoy en día y posiblemente otros quizás muy pronto, no sabemos, ojalá que no sea así. Entonces me parece que eso es una forma de verlo. ¿Y cuáles son los retos más importantes de estos procesos en el momento actual? Bueno, yo creo que primero en términos de lo que ha pasado con el ciclo progresista, ya sea que lo evaluemos positivamente o negativamente, no voy a entrar en ese debate porque sería muy largo. Tenemos que realmente hacer un análisis a profundidad, sincero, de qué ha pasado con el modelo, porque el modelo aparentemente pudiera estar llegando a sus límites. Y yo creo, bueno, esa es la necesidad número uno, luego hablaré de cómo sería ese análisis. La segunda necesidad es que hay una, digamos, el gran imperativo hoy en día, yo creo, para los estados y para los movimientos es revisar el modelo económico de desarrollo. Sabemos que todos los estados en América Latina, como todos los estados, casi todos los estados en el mundo, son lo que llamamos extractivistas hoy en día, ya sea el extractivismo tradicional, neoliberal, brutal, como Colombia y México, o el extractivismo o el neoextractivismo progresista de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Entonces, esa es la segunda necesidad. Y la tercera necesidad me parece que es una expansión y consolidación de los movimientos autonómicos, comunalitarios, étnico-territoriales, nuevos movimientos campesinos, nuevos movimientos urbanos. Es decir, toda esa expresión que se está, digamos, que está reverberando, que está agitándose en el continente y que ya no caben dentro de la camisa de fuerza, yo diría, del espectro político en términos de derecha e izquierda. Ok, ¿y cómo pensar entonces la transformación en nuestro continente? Bueno, ese sería, digamos, que cuando hablaba del reto de hacer un análisis de un tipo, de un modelo, de una forma diferente, de qué pasó con los grupos progresistas, me recordaba de una especie de lema que usé en la conferencia de la CLACS en Medellín ya hace cerca de un año, impresionante. Sí. Creo que el título de mi ponencia fue Desde abajo, por la izquierda y con la tierra. Algo así como la diferencia en Afro-Latinoamérica, había Yala y Afro-Latinoamérica. Y el argumento que hacía allí es que hay que renovar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico ha sido un pensamiento generalmente de izquierda, ya sea desde la academia, desde la intelectualidad, desde los movimientos, ha habido muchos espacios. Se ha renovado con el pensamiento desde abajo, sobre todo de los zapatistas, con el pensamiento autonómico. Ha sido una beta súper importante. Hay una gran ebullición de pensamiento autonómico en América Latina hoy en día, pero hay que renovarlo con otro tipo de pensamiento también que yo pienso, que yo llamo pensamiento de la tierra, que es el pensamiento ecologista hasta cierto punto. Maristela, por ejemplo, hablaba hoy, invocando a Riquelme, de la ambientalización de las luchas o la ecologización de las luchas sociales. Entonces tiene que ver con esto, pero va más allá de allí. Tiene que ver con volver a pensar en formas de práctica política, práctica social, donde realmente lo humano se vea como parte de la tierra y de lo natural, el individuo se vea como parte de la comunidad, y que realmente los pueblos, digamos, lo que yo llamo pueblos territorio, o sea, los pueblos que continúan con un apego significativo al territorio, especialmente campesinos, indígenas, afrodescendientes, y también en contextos urbanos cada vez más, de que estos grupos sociales son los que más tienen esa sensibilidad hacia la problemática de la tierra y hacia pensar y sentipensar con la tierra. Entonces me parece que los retos o la forma de pensar hoy en día, cómo transformamos el pensamiento crítico latinoamericano, tiene que ver con profundizar el pensamiento desde abajo, por la izquierda, pero también en el encuentro con el pensamiento por la tierra, con la tierra. Y respecto a esto último, ¿qué podrías destacar del proceso que hay, el proceso político, los procesos políticos que hay aquí en Colombia? Bueno, yo creo que pensaba a veces, el momento actual colombiano, que es un momento de mucha incertidumbre, todo el mundo lo dice, es muy incierto, es muy duro haber recibido esa noticia del referendo, del voto de no al referendo. Pero yo pensaba también que Colombia en este momento está como en un momento de bifurcación, y esta bifurcación tal vez va a demorar, no un año o 2 años, va a demorar 10 años, 20 años, no sabemos cuánto. Una bifurcación entre seguir o aún profundizar el modelo neoliberal conservador, especialmente como lo está rearticulando Álvaro Uribe, el Centro Democrático, es decir, cada vez más en términos de tradición, familia y propiedad. Pareciera imposible de pensar que en el siglo XXI todavía estemos con ideologías del siglo XIX, pero ese es el caso. O sea, regresar a la caverna, si se quiere, a esas, digamos, sociedad y modelo de sociedad extremadamente conservador, capitalista, patriarcal, racista, con todos los calificativos que queramos darle. El otro es realmente lo que puede ser un Pachacuti, algo así similar a lo que pasó en Bolivia entre el año 2000 y 2005, que Y creo que el mejor análisis de este tal vez lo tiene Raquel Gutiérrez Aguilar en su libro Los ritmos del Pachacuti, donde ella mira en detalle, empíricamente, todos los factores cuya interacción dio como resultado esa gran transformación que fue el fin del gobierno blanco neoliberal y el comienzo del primer gobierno indígena popular, que se ha ido por otro camino. Eso no tenemos que discutirlo aquí. Entonces, ese tipo de Pachacuti yo creo que podría pasar en Colombia. Que Colombia y México, tal vez, los países más brutalmente neoliberales, los países más desiguales, los países con más grande violación de derechos humanos, los más alineados con Estados Unidos hasta cierto punto, que México tiene, no es tanto como Colombia. De que esos países tal vez son los que van donde, precisamente por la profundización de esa explotación, esas condiciones, se van a presentar condiciones para que haya un tipo de Pachacuti de transformación más sustancial, que los movimientos autonómicos, que los movimientos por la tierra, que las nuevas formas de pensar lo urbano, de pensar lo colectivo, lo comunal, lo espiritual, que todas estas cosas que están convergiendo ahora en el movimiento propiciado en cierta forma por el no del plebiscito, pero también toda la gente que está por el sí, de que de allí surja realmente, finalmente, una nueva Colombia. Bueno, no, eso sería todo, Arturo. Muchas gracias por tu entrevista para Palabras al Margen. Bueno, y estamos muy felices de tenerte acá en el coloquio. Muchas gracias, Juliana. Bueno, gracias.